La Comisión de Alto Nivel de la Organización de Estados Americanos ha hecho público el informe en el que ha concluido que el gobierno de Nicaragua ha dado lugar a la alteración del orden constitucional, lo que afecta gravemente el orden democrático de Nicaragua, como indica el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana. La Comisión de Alto Nivel de la OEA, conformada por representantes de Argentina, Canadá, Paraguay, Jamaica y Estados Unidos, concluyen que el gobierno de Daniel Ortega ha mostrado un patrocinio. Patrón continuo de esfuerzos encaminados a coartar los derechos de los ciudadanos. Entre ellos detalla Hostigamiento e intimidación constante, restricciones a los derechos políticos, a la libertad de prensa, a la libertad de expresión, el derecho a la libertad personal y el derecho humano. La comisión destaca que recopiló testimonios acerca de hostigamiento e intimidación, indicando que la policía despliega tácticas para evitar que la población realice denuncias. En el mismo informe se detalla viviendas de opositores que han sido marcadas con la leyenda plomo o golpista. El informe de la Comisión de la OEA revela casos de acoso e intimidación, violación a los derechos políticos, violación a la libertad de expresión y prensa, trato inhumano y detención arbitraria. Entre ellas se enumera 4.000 denuncias por violación a derechos humanos. 90 de ellas son casos de tortura. Ante la negativa de Daniel Ortega de permitir el ingreso a la Comisión de Alto Nivel de la OEA, esta recomienda al Consejo Permanente del Organismo que en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática convoque inmediatamente a un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General para examinar la situación de Nicaragua. Por último, el informe añade que cualquier solución pacífica en Nicaragua debe incluir el fin de la represión y la restauración de los derechos humanos incluida la libertad de expresión, la libertad de prensa, de reunión y un sincero esfuerzo de todas las partes para volver a la mesa de diálogo. Darío Noticias.